no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy. Tenemos una cita todos los martes y jueves. Suscríbete a mi canal. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da muchísimo gusto recibirlos nuevamente aquí en mi casa. Pues hoy la clase va a estar increíble. Vean lo que les voy a enseñar a tejer. Es algo rapidísimo, es unitalla. Bueno, está bien cómodo ahorita para que ya empieza a hacer un poquito de frío. Ya con las lluvias empieza a hacer un poquito de fresco. Entonces, vamos a tejer esta capita, hermosas. Es en dos agujas. Muchas personas me han pedido que tejen dos agujas. Pues ahí les va esta prenda para ellas, para estas reinas hermosas, para que se las hagan a sus hijas. Acuérdense, hermosas, que es muy bonito iniciar un negocio vendiendo sus prendas tejidas. Entonces, yo siempre les recomiendo a estas lindas personas que tejen para vender, que hagan prendas unitallas como esta. Porque así a cualquier persona nos queda flaquita, gordita, alta, bajita. A toda la gente nos queda, persona mayor, persona joven. Entonces la van a vender muy rápido, hermosas. Acuérdense que ahorita está muy difícil encontrar un trabajo. A veces ya no podemos salir. Tenemos una discapacidad o tenemos algún enfermito. O tenemos que cuidar a los nietos. Entonces vamos a tejer y vamos a disfrutar. Acuérdense que el tejido es una meditación, hermosas. Yo siempre que estoy tejiendo, me desconecto, yo siento que estoy meditando. Se los juro que luego a veces suena el timbre o el teléfono y no escucho. ¿Por qué? Porque estoy tan adentrada a mi tejido y estoy disfrutando tanto esto que me gusta hacer, que bueno, no escucho nada, me desconecto de todo. Entonces yo las invito a que la hagan. Está bien fácil, bien bonita. Sí, hermosas, hay unos colores increíbles de este lindo estambre. Van a ver que les va a gustar mucho, ¿sí? Pues les voy a dar la lista de materiales, hermosas, y comenzamos. Los materiales para tejer esta capita van a ser 300 gramos, punto, batik, es de Alice, es show, ¿sí? Vean qué bonito está, aparte de ser matizado, es jaspeado. Es un grosor muy bueno, vean. Para tejerse muy fácil, acuérdense, estos estambres son de estambres carina y un par de agujas de número 6 y una aguja de caneva. Acuérdense que ahorita les pongo los teléfonos y las direcciones de las tiendas online donde pueden hacer sus pedidos 100% seguro. Continuamos. Con una hebra de su estambre y sus agujas de número 6, vamos a montar los puntos. Miren, yo los monto de esta forma, porque de otra manera tendríamos que sacar hebra. Y luego sobran o faltan. Entonces vamos a montar para esta capita, es unitalla, vamos a montar 104 puntos. Así carga, lo saca. Y lo monta, carga, lo saca y lo monta. Así, de esta forma vamos a cargar 104 puntos. Miren, ya tenemos nuestros 104 puntos. Ahora vamos a distribuirlos. Van a ser 45 para cada lado y 14 puntos para la trenza. Entonces vamos a tejer 45 en derecho, 1, 2, 3, 4, al tener nuestros 45 puntos, vamos a poner un marcador de estos, y aquí vamos a empezar nuestros puntos de trenza. Vamos a tejer 3 revés, el revés es la hebra adelante y la aguja atrás, 1, 2 y 3. Luego para la trenza vamos a tejer 8 derechos, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 y 8. 7 y 8. Y luego nuestros tres revés. Son 8 para la trenza porque vamos a cruzar 4 y 4. Y luego 3 reveses de cada lado. Y volvemos a poner nuestro marcador aquí para que sepamos que hasta ahí es la trenza. Entonces, ahora nos tienen que quedar 45 puntos del otro lado que los vamos a tejer también de derecho. Puro derecho, acuérdense. Los lados van a ser puro derecho, nada más para tejer 3 musguitos de inicio. Cuando terminemos de tejer nuestros 45 puntos de la segunda parte, volteamos nuestro tejido, el primero sin tejer, y volvemos a tejer nuestros 45 puntos de derecho aquí en la trenza como se presentan y 45 derechos. Miren cómo se presentan, aquí por ejemplo estos nos los pide derechos, vamos a tejer los derechos, en la vuelta anterior eran revés, y los 6 derechos ahora se van a tejer en revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego nuestros 3 derechos. Ay, no, perdón, son 8. Acuérdense, eran 4 y 4 para la trenza. 1, 2 y 3. Y ahora los siguientes 45 puntos van a ser de derecho. Y en la otra vuelta va a ser igual. Así nos vamos a ir hasta tener 3 musguitos con la orilla. Miren, cuando ya tenemos 5 vueltas, nos va a quedar así la orilla y 2 musguitos. Y del otro lado nos van a quedar 2 musguitos y medio. Ahora vamos a empezar a tejer ya como nos corresponde. Estas vueltas, estos 45 puntos van a ser de revés. De este lado de cortar, así de revés. Y luego volteados de derecho. Y la trenza como se nos presenta. Y ahorita vamos a regresarnos con revés, como se nos presenta, revés. Y de regreso ya vamos a tejer nuestra disminución. Estén muy atentas. Miren, pasamos el primer punto. Y ahora todos los puntos van a ser revés. Aquí miren, por ejemplo, se nos salió un hilo, ¿vieron? Pues hay que regresarlo para cogerlo completo. 3, 4, 5, 45 revés. Y ahora, ¿cómo se presentan? 3 derechos, 8 revés. Cuando se dicen cómo se presentan, entonces si esto los vemos en derecho y los que vemos así con nudito son revés, se tejen de revés. Y los últimos, este todavía va derecho, te digo revés, revés, los 3 derecho. Y los últimos 45 puntos, todos los vamos a tejer en revés a partir de aquí. Ya terminamos nuestra vuelta de revés y miren, ya nos va quedando el jersey. Ahora vamos a tejer, siempre por el lado derecho vamos a disminuir aquí en la parte del centro donde es la trenza, entonces pongan mucha atención, vamos a tejer nuestros 45 derechos, este va a ser nuestro lado derecho. A ver amiguitas, ya tejí, son 43 derechos y luego aquí siguen los revés y los 8 derechos centrales que son de la trenza. Entonces aquí los dos últimos de derecho los vamos a tejer juntos para disminuir un punto. Ahora los del medio los tejemos como se presenta. Acuérdense, son 3 derechos, digo 3 revés, 8 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego siguen los 3 revés. Les voy a ir enseñando para que ustedes se vayan ubicando. Aquí es donde hicimos nuestra disminución, que cogimos 2 juntos. 3 revés, 8 derechos, 3 revés. Y ahora aquí tenemos que tener
otra vez dos juntos. Vamos a pasar este punto, los vamos a torcer. Miren, es lo que me decía mi mamá, que hay que torcerlos. Ahí va otra vez, sacamos los dos y primero tomamos este y luego este y los tejemos juntos. ¿Saben para qué es esto, amiguitas? Para que nos quede igual que acá, el punto hacia acá y este punto hacia acá. ¿Sí, mi reina? Ahora seguimos tejiendo los demás en derecho y de regreso todos son como se presenta. Son 45 revés, 3 derechos, 3 revés, en la otra vuelta. Ya terminamos la vuelta del derecho, donde hicimos las disminuciones. Ahora volteamos nuestro tejido al revés y empezamos a tejer por el revés. El primero se pasa y ahora van a ser todos los puntos. Ya no van a ser 45, porque ahora sí ya estamos disminuyendo en el centro, ¿eh? Entonces ya no los cuente. Ya saben que van a ser puros revés hasta llegar al centro, y aquí los vamos a tejer como se presentan. Y hasta la otra vuelta es donde vamos a disminuir, que es del lado derecho. Miren, ahora nos toca del lado derecho, vamos a disminuir en el centro de la misma forma que la vuelta anterior, y los puntos de en medio los vamos a torcer. Nos vamos a ayudar con un ganchito de estos. Hay otros que parecen piquitos, como el que tengan ustedes para poder cruzar sus trenzas, Ahora vamos a pasar. Entonces vamos a tejer nuestros primeros puntos en derecho hasta llegar dos antes de la trenza. Hasta dos antes para podernos poner como en esta. A ver, ya tengo aquí dos antes de mi trenza, entonces los tomo juntos para disminuir. Hacemos los tres revés. Y ahora vamos a cruzar la trenza. Fíjense cómo es muy, muy fácil. A ver, aquí está. Vamos a tomar la mitad. Si son 8 puntos, vamos a tomar 4. Si son 6, vamos a tomar 3. Vamos a tomar 3, o sea, la mitad de los puntos que tengamos destinados para nuestra trenza. En este caso son 4. Los ponemos siempre enfrente, así enfrente, y tejemos los 4 que siguen. 1, 2, 3 y 4. Y estos puntos que tenemos aquí los vamos a regresar a la aguja del lado izquierdo. Y ahora los tejemos en derecho. Y así de esta forma nos queda cruzada nuestra trenza. Ahora tres revés, 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer el cruce. Acuérdense cómo le hacemos. Soltamos los dos, primero tomamos este y después este. Lo regresamos. Dice mi mamá, tuerce tu punto, este es torcer el punto, y los tejemos. Aquí me quedó un hilito abajo, y los tejemos, y ya nos queda igual que del otro lado, ¿sí? Y seguimos tejiendo normal. Esto de torcer el punto, acuérdense que es para que nos quede este hilito jalado hacia acá. Entonces así nos vamos a ir, amigos, miren. Son dos conteos los que tenemos que llevar. Siempre vamos a ir y regresar con revés. Y en el lado derecho siempre nos vamos a ir comiendo un punto de cada lado de la trenza. ¿Sí? Así nos vamos a ir. Y luego la trenza, cada 8 vueltas la vamos a torcer. Apóyense, amiguitos, con sus cuentavueltas. Acuérdense, tenemos unos cuentavueltas muy fáciles, ustedes consíganse uno y así los van marcando. Yo tengo este y también tengo este. ¿Se acuerdan que les enseñaba yo este? La otra vez, cada vez que hagan una vuelta le van sumiendo, esto se lo cuelgan. Entonces cada vez que hagan una vuelta la van, entonces ya van a ir contando. Cada 8 vueltas hacemos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la 8 hacemos el torcido de trenza. Y otra vez, 1, 2, así. Y cada 8, entonces tienen que ponerlos en ceros para que vayan ustedes calculando cada vez que van a torcer su trenza. ¿Sí, amiguitas? Pues nos vamos a ayudar del cuentavueltas y vamos a seguir tejiendo. Una vez disminuimos de cada lado, en el lado derecho, y cada 8 vueltas nuestra trenza. Vean, yo ya me adelanté. Yo ya me adelanté y ya tengo aquí mi tejido. Vean qué bonito se ve. ¡Wow! Ven los colores tan bonitos. Vean, y aquí se ve la disminución. Cada 2 vueltas, siempre del lado derecho. Y cada 8 vueltas hacemos nuestro torcido de trenza. Estos son nuestros 3 musguitos del inicio. Y aquí es donde vamos ahorita en nuestro tejido. Entonces así nos vamos a ir tejiendo, 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 tejiendo igual. Ya ven cómo se va disminuyendo. Aquí se va haciendo un triángulo porque vamos quitando puntos de acá. Entonces nos vamos a seguir tejiendo hasta que tengamos 10 puntos de este lado, 10 de este y los 14 puntos de nuestra trenza. ¿Sí? Yo aquí lo rematé para dejarlo en espera, pero voy a volver a sacar los puntos. Le voy a quitar este rematado y voy a volver a montar mis puntos para tejer el cuello en resorte. Pero primero tengo que tener mi otro lado que estoy tejiendo ahorita. ¿Sí, amiguitas? Así como estoy tejiendo este, así nos va a quedar como en el lado de abajo. Entonces hacemos nuestros dos lados completamente igual y les voy a decir cómo vamos a coser y a tejer nuestro cuello. Miren, ya tengo mis dos partes iguales con las mismas vueltas, todo, ¿sí? Entonces ahora, ¿se acuerdan que puse yo, rematé mi parte que ya había terminado? Entonces la voy a ir abriendo, la voy a ir desbaratando lo que rematé y voy a ir montando mis puntos con mucho cuidado, amiguita. No pasa nada, pero sí tengan un poquito de cuidado para tener todos nuestros puntos juntos. Entonces vamos a tener, son 20, 20, 40 y los 14 de la trenza de cada lado. Todos los puntos. Cuando ya tengan todos sus puntos juntos, entonces vamos a empezar a tejer nuestro cuello. Vamos a tejer 2 derechos. Ustedes lo pueden hacer de un derecho, un revés, o de 2 y 2, como ustedes quieran tejer su resorte, ¿sí? Yo lo voy a tejer en 2 derechos y 2 revés. Y así me voy a ir varias vueltas, calculando que tenga yo la altura de mi cuello. Acuérdense, en la otra vuelta, donde es derecho y donde es revés, para ir formando el resorte. Ahorita ya estos puntos ya no los vamos a tomar en cuenta, ya todos los puntos los vamos a tejer así. 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés. Y si quieren, podemos cambiar la aguja un poquito más chiquita para que nos quede el resorte un poquitito más ajustado, que no conviene mucho porque si no después nos queda muy apretado y para que entre a nuestra cabeza, bueno. Entonces así le vamos a seguir. Cuando termine su resorte, miren cómo quedó. Ya saben que en la siguiente vuelta, donde es derecho, derecho y donde es revés, revés, yo tejí 30 vueltas, las van contando así, 1, 2, 3, ¿sí? Si ustedes quieren su cuello más grande, pues pónganle más vueltas. Si lo quieren más chiquito, pues menos vueltas, ¿sí? Ahora vamos a rematar. Es muy importante, amiguitas, que rematemos muy, muy flojito. Porque si rematamos apretado, no nos va a entrar. Ah, miren, me puse aquí unos diurexitos. Perdón. Ahora sí, mis reinas. Vamos a aclarar un poquito nuestra imagen. Eso, ¿eh? Y ahora vamos a rematar. Son 2 puntitos y sueltan y regresan su punto. Vean qué flojito lo estoy haciendo. Y regresan su punto. Debe de ser lo más flojito que ustedes puedan, porque si no se les cierra mucho el cuello, mi reina, y no les entra en la cabeza.
Entonces debe de ser muy, muy flojito. Aparte, si lo rematan flojito, se acomoda muy bien en nuestro cuello. Entonces así vamos a rematar. Regresamos el punto, tomamos dos en derecho, dos en derecho y regresamos el punto. Vean qué bonito va quedando la combinación. Aparte de que tiene matizado, tiene jaspeado. Entonces se ve muy, muy bonito, ¿sí? Entonces vamos a rematar todos los puntos. Miren, cuando terminen de rematar todos sus puntos, les debe de quedar así de flojito. Entonces cortamos nuestra hebra larguita para que con esta misma cosamos nuestra orilla. Entonces vamos a cortar nuestra hebra larguita y aquí vamos a pasar nuestro hilo por nuestro punto. Así. ¿Sí? Y ahora en la punta de aquí vamos a ensartar nuestra aguja de caneva. Miren, cuando ya tengan su aguja ensartada en su estambre, entonces vamos a empezar a unir este lado con este lado, todo, 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 hasta la parte de abajo. Y cuando terminemos también unimos el otro. Lo podemos unir de la parte del derecho, no pasa nada. Esta puntada que yo les voy a enseñar, no hace borde ni se ve feo. Miren, tomamos un punto de acá. Siempre de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba y un punto de acá. Y así de esta manera va a quedar muy bien cosido, va a quedar muy bonito y no se va a hacer borde. Y vamos a ir parejito. ¿Ya vieron? No deben de apretar, debe de ser flojito. Este ya está cosido, ahora seguimos con este. Pues de esta manera vamos a unir nuestros dos lados de la capita. Muy flojito, sin apretar. Y luego vamos a planchar. Aquí en esta parte de aquí les pongo el link de cómo planchar tus prendas tejidas. Acuérdense, tengo un video muy bonito donde les enseño a planchar las prendas tejidas. Ahí les digo cuál sí se planchan, cuál no se plancha. Es muy importante que lo vean porque así se van a dar cuenta la forma en que planchamos y cuáles sí se planchan y cuáles no. Mi reina, ¿sí? Entonces seguimos. Miren, amiguitas, de esta forma queda la costura, ¿sí? Ahora vamos a rematar todos nuestros hilitos y vamos a dar una planchada. Si ustedes sienten que se sube mucho su capita, le podemos dar una vuelta de medio punto con lazada toda la orillita. Pueden buscar un gancho flojito, miren, como este, que es del 4 o del 5, y aquí toda la orillita le podemos dar una vuelta de medio punto con la lazada. Miren, yo aquí tengo ya mi hilo, yo creo que yo sí se la voy a dar, me sobró un poquito de estambre, entonces le podemos dar una vueltecita para que nos quede más firme. Acuérdense que esta vueltecita debe de ser muy, muy sueltecita, porque si la apretamos, entonces vamos a apretar todo el contorno de la capita y no nos va a bajar bonito a los lados de nuestro brazo. Este ya es opcional, ya, amiguita. Yo sí se la voy a poner porque siento que se me dobla un poquito las puntas y de todos modos ahorita ya voy a plancharlo a vapor. Acuérdense que ya les indiqué el link del video. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, amiguitas, aquí donde está la trenza, acuérdense que estamos tejiendo la parte de abajo de nuestra capita. Vamos a tejer dos en un hoyito y luego en el que sigue uno. Y luego en el que sigue dos. Esto es para formar piquito, para que se forme un pico. Aquí acuérdense que nuestra capita es de piquito. Si no le ponemos aumento, no se va a formar ese piquito. ¿Sí? Entonces 2, 1, 2, 1, nada más en la parte donde está la trenza hasta llegar aquí y ya de aquí es 1, 1, 1 y del otro lado de la otra trenza repiten lo mismo, hermosa, ¿sí? Y creo que ya con esto terminamos. Pues, ¿qué tal les quedó, hermosas? Vean qué bonita, me encantó, está muy cómoda.
Está muy bonita. Fíjense que luego mucha gente que trabajamos, que tenemos muchas ocupaciones, miren, queremos tener nuestros brazos libres. Entonces, esta capita está ideal. ¿Sí, hermosa? Miren qué bonita está. Está cómoda. Nos tapamos nuestro pechito, nuestra espalda y nos vemos, aparte, guapísimas. Nos vemos bien arregladas. Está bien bonita, bien fácil. Hágala. En este estambre hay unos colores preciosos, amiguitas. Métanse a las tiendas online para que vean los colores con los que contamos. Acuérdense, es el de Alice. Está bien bonito. Pero si no quieren, hermosas, háganlo del estambre que ustedes quieran. Les va a quedar muy bonita, ¿sí, mis reinas? Pues entonces las espero, síganme viendo. Por favor, suscríbanse para que estén dentro de mi equipo. Activen la campanita para que cada vez que yo haga una transmisión en vivo o suba un video, les suene la campanita y ustedes sepan que ya estoy ahí. Sí, mi reina, las quiero muchísimo. Me da muchísimo gusto recibirlas y enseñarles. Me encanta estar con ustedes. Y nos vemos en la próxima. Suscríbanse, amigas. Si no pueden, díganle a alguien que les ayude para que ya estén dentro de mi equipo. Y si ustedes me quieren regalar un like, esto para mí es un regalo y un estímulo muy grande hacia mi trabajo. Entonces, háganlo, pónganle manita arriba. Las quiero muchísimo, hermosas, y nos vemos en la próxima. Bye.